Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba haciendo aquí tiempo. A ver si, a ver si llega alguien, alguna gente. Eh, me estoy aventurando hoy a, a, a grabar un episodio de... Voy a bajar un poquito la música. A ver qué pasa por aquí. Decía que... Eh, Quiero probar esto. En, veo que hay dos personitas. Uno seré yo, seguramente que estoy en el iPad. Y otro será alguien. Y si ese alguien se me puede presentar y decir si se escucha bien mi audio. Ok. Porque tal y como veis ahí en el. <coughs> En la descripción, en el título del, del directo de Twitch, voy a grabar un sube para arriba en directo para enseñar cómo se hace ¿no? el episodio correspondiente a hoy. Hoy es día 2 de noviembre. <coughs> y en fin, pues vamos a grabarlo hoy. A ver qué, qué pasa. Espero yo, espero que yo pueda usar el grabador de audio al mismo tiempo que estoy usando BS Studio. ¿Ok? Así que eso es lo que yo espero. Vamos a ver. Como veis estoy aquí en Windows, en Windows 11. Me está gustando a mí, me está gustando. Me está gustando este sistema más que Windows anteriores. Y bueno, pues eh, esto me resulta muy simpático, ¿no? El, el, el de este. Te picas aquí y te sale como si fuera iOS, como si fuera MacOS. Y aquí te sale el en el widget de reproducción de música te sale cuando está reproduciendo algo, por ejemplo, YouTube o de cualquier otro navegador en, en YouTube, en cualquier navegador, perdón, eh, o en reproductor de música que tenga la música con carátula, te sale que la carátula y todo, ¿no? Yo estoy ahora mismo con el reproductor Fobador.mi, con una lista de reproducción cargada de música libre, mayormente, para que no me salte el tema del copyright. No tiene, la música no tiene carátula ni tiene ni, ni, ni nada. Pero, eh, pero bueno. Eh, me está gustando, me está gustando mucho el, el este, esta versión. Windows 11. a mí, concretamente me va, me va bastante bien. No puedo decir otra cosa. Lo tengo en un Slimbo One. En, en el Limbo One M de Ryzen. Lo tengo actualizado todo, todo, todo el día. Eh, tengo los drivers os lo enseñé anoche en el directo. Tengo los drivers de AMD instalados también para el rendimiento en, que, para solventar los problemas de rendimiento que había con, con los AMD Ryzen y, y Windows 11. El OBS Studio en la configuración que le he puesto parece que va perfecto. No tira prácticamente de la CPU, como veis, un dos, no, no llega prácticamente nunca al 3% de uso. Y si nos vamos a... Si nos vamos aquí a la, a la de esta cómo se llame, a la, a administrador de tareas, ¿ok? No hay tramas de tareas. Vemos aquí, bueno, OBS siempre consume lo suyo. Eh, OBS estudio. Aquí estamos. Un. No está consumiendo ahora mucho, ¿no? De CPU y pico por ciento, anoche consumía mucho más, ¿eh? De memoria, 160 megas. ¿Qué pasa que no está emitiendo? Que si sí está emitiendo porque me estoy viendo yo en el iPad en, en Twitch, ¿no? Entonces no me explico por qué hoy consume tan poco, si anoche consumía una cosa que daba miedo. <laughs> bueno, que daba miedo. Que daba miedo, pero bueno, no, en comparación con, con el, el, el iMac. Consume mucho menos, porque OBS para, para macOS no está tan optimizado como para Windows. Veis aquí el uso de la CPU. Ahí tengo un AMD Ryzen 7 4800 en gráfico Radeon. Memoria, eso sí, tengo 32 GB de, de memoria. Y la memoria, pues bueno, la, la gráfica integrada a Radeon toma, toma parte de esa memoria, ¿no? Y luego, pues tengo aquí la gráfica, veis, integrada. Ya me ha dado un ra Radeon Graphic en el AMD en el Ryzen 7 4800H. Pues, la gráfica está bien. 30 y pico de, de temperatura. No se ve aquí que esté sorbiendo ni no nada. Y la Wi-Fi, estoy por Wi-Fi en 5G en 5 GHz. La, mi, mi router tiene 2,4 y 5 GHz. Estoy con la opción 5 GHz. Y aguanta perfectísimamente la wifi. Okay, el router se está allí en el lado. Y bueno, es un... Tengo 600 simétricos, ¿no? 600 subidas, 600 bajadas. Me que se está comportando como un campeón. Por eso es por lo que he querido venirme aquí a Windows. A Windows. Eh, a hacer el directo en Twitch porque Maco se me pone... 80 grados de temperatura. 80 grados de temperatura. En la imagen. Así que bueno. Estaba aquí haciendo tiempo. A ver si viene alguien. Si no viene nadie más. Yo solo. Voy a, a meterle ya. Voy a meterle ya. Voy a cerrar aquí. Voy a meterle ya mano a la, la grabación del... Hay siete personitas. Ok. Vale. Muy bien siete personitas. Entonces voy a meterle la mano a, a cómo grabo. Verdugo789, hombre, Verdugo, ¿qué tal? Una no alegría verte por aquí. Estaba haciendo tiempo a ver si venía alguien. Que decía que estoy en Windows 11 con un mini PC, con un, un mini PC de Slimbook AMD Ryzen, y que va maravillosamente. Verdugo, Agustín. Me, me sorprende, me sorprende. El, el poco uso que, que, que hace OBS Studio ¿no? de la emisión, estoy metiendo a 1080 a 60 frames, 1080 y a, a 6000 kilobytes para uh -huh. que tome igualmente verdugo. Bueno, pues si te quedas unos minutos, estaba haciendo tiempo a ver si venía alguien, como haya venido tú y hay otras mmm, seis más, uno soy yo. Eh, buenos días, estaba haciendo tiempo a ver si venía alguien para que veáis cómo grabo. Mi postcard diario eh, sube para arriba. Por cierto, no he integrado, como estoy grabando el escritorio, estoy metiendo el escritorio, no he integrado la webcam en OS. Me gusta más tenerla fuera de OS flotando. Y he descubierto una aplicación eh, para mantener la webcam siempre flotante, IP, que se llama, eh, Picture in Picture, y siempre está por encima de lo que, de lo que tú pongas, ¿no? Si yo el reproductor de favor veis que se queda por detrás de la es muy interesante ahora voy a enseñar por si por si queréis eh, tomar esta aplicación de webcam es de la tienda de microsoft x magic lo, 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 eso no sé leerlo buenos días hombre bueno pues la aplicación esta de que tiene aquí, pues tiene su 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 su, su, su menú, pues para eh, moverla para la derecha, para la izquierda, centrarla, la altura, la anchura, para esto espejo, ¿no? De aquí miro para allá, miro para acá, eh, cosas básicas, pero tiene muy buena calidad. La aplicación se llama, está la tienda, está la store que he tenido que he tenido que logearme con una cuenta de, de Microsoft. Para poder descargar, yo no sabía, porque yo me instalé Windows 11 con una cuenta local. local ¿no? Y se llama. La tengo por aquí. La tengo por aquí. Aquí está todo lo que tengo instalado. Aquí está. Webcam PIP. Una maravilla. Webcam PIP. La tienda. La tenéis a instalar. Es gratuita. Yo no he visto que valga dinero. Yo no, no tengo ningún método de pago asociado. Eh, no tengo ningún método de pago asociado a, a la cuenta de Microsoft, así que yo creo que es gratuita. No pone nada, no pone precio ni nada. Webcam paper, victoria in picture. Y veis que auténtica y maravilla, que auténtica y maravilla. Voy a llevar aquí la cámara donde quiera, siempre se queda por encima. Y si cuando vais a emitir un directo, o grabar, grabar algo o grabar algo en local para luego subirlo de YouTube a YouTube o cualquier sitio, y, y no quieres meter la webcam en OBS. Pues simplemente para tenerla aquí, para ponerte donde quieras, ahora me pongo aquí, ahora me pongo ahí. aunque se puede hacer de dos veces, pero como yo tengo simplemente un monitor, una pantalla, no voy a abrir OBS, ahora cambiar la cámara de sitio dentro de OBS, luego ponerla, luego cambiarla aquí, luego subirla, luego bajarla. Si tuviera dos monitores, pues en un monitor en una pantalla ponía en una pantalla ponía OBS ahí en, en, a, abierto para controlarlo, y en otro monitor, pues pondría el escritorio. Pero como simplemente tengo un monitor, pues lo, lo hago así, que me resulta más cómodo. Jimmy para los amigos, pues gracias Jimmy. Eh, venga, tú puedes pequeño Jimmy. Dice el monólogo de de, de mi tocayo, de el, el humorista este calvo. Cuando hace el monólogo de de los americanos, ¿no? Venga pequeño Jimmy, tú lo conseguirás. Bueno, pues entonces venga, vamos a, si os parece, vamos a empezar. A ver, siete espectadores. Vamos a empezar como grabo yo eh, mi podcast diario. Sube para arriba. Normalmente lo grabo la noche anterior y lo dejo programado en la web de Anchor para las 6 de la mañana. Así que vamos a cerrar el, esto. El Favor. Yo siempre uso Favor 2000 como reproductor. Cuando estoy en Windows me encanta. Bueno, <coughs> yo suelo usar en Macos. Siempre lo hago en Macos. Eh, de hecho, es la primera cosa que voy a, a grabar en, en Windows 11. Hay cosas de audio. Yo suelo usar MacOS. ¿Se me escucha bien el audio? Se escucha bien el audio, ¿no? Ok, vamos a ver los a niveles aquí en, en, en OBS. Hola, hola, hola. Hola, un poquito más. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Yo creo que sí está bien, ¿no? Bueno, decía. Eh, yo suelo grabar eh, siempre en, en Hinderur Journalist Pro. En, en MacOS, en iMac, Pero con la... Ahora que tengo Windows 11 y como con Hinderburg tienes a comprar la licencia y tienes derecho a tenerlo en tres equipos diferentes, he pensado, digo, bueno, lo pongo en, en Windows 11. Tengo Macos, uno, tengo aquí que acabo de poner esta mañana, ahora mismo acabo de poner Hinderburg aquí dos, y me queda otro equipo más para tenerlo en, en tres equipos, que es lo que te permite la licencia la licencia de, de, de Hinderburg. Así que, bueno, lo que voy a hacer es abrir Hinderburg Journalist Pro. Yo me voy a venir ahora aquí ya abajo, ahora sí. Lo voy a, lo voy a dejar aquí a pantalla completa, ¿no? Pues para que se vea mejor. Veis que tengo Windows 11 personalizado. He movido el... He movido el... el Windows 11, el menú a la izquierda. <coughs> Como yo siempre estoy acostumbrado. Y he anclado aquí en el panel inferior mexicano más habituales ¿no? Cosa sencilla. Y bueno, pues lo demás, pues está aquí el Windows este normal. <coughs> Perdón. Está aquí el Windows este... El menú típico este nuevo y aquí estaría la configuración que me gusta mucho me, me gusta mucho eh, la, el nuevo centro de configuración de, de windows 11 eh, me gusta mucho me gusta mucho me he puesto de nombre Ubuntu como cuenta local y me tuve que, que sacar una cuenta eh, me he tenido que, sacar, que loguear en una cuenta de microsoft pero aquí aquí veis que no que no se ve aquí eh, Simplemente en la tienda es donde se me queda la cuenta. Veis aquí el icono en la tienda y en el resto del sistema estoy como cuenta local. Me encanta, me encanta. Otra cosa que me gusta mucho de, de este nuevo Windows 11 es el Windows Update, va como las balas comparado con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Actualizando, bajando, descargando. No sé qué. Mira, aquí tenéis una, una actualización de esto a es diario del, del antivirus y ya está. Ya está, va como a las balas. Va auténticamente como a las balas. Me gusta, me gusta, me gusta el nuevo Windows Today, ¿eh? Esto va que, que se las pela. Ay, perdón. Así que bueno, vamos a. El tema del sube para arriba lo vais a ver en spoiler antes de subirlo, antes de escucharlo en vuestro reproductor de podcast. El tema va a ser eh, Twist, ¿no? Que. Me estoy enseñando, quiero enseñarme a Twist y creo que puede ser una buena una buena plataforma para. Lo mismo que sube para arriba es un, es un, es un daily, un mini-posca de 10-15 minutos. Se supone que a veces se me va a 20-30 minutos, que no debería. Empezó, un, eh, empezó siendo un, un posca de 5 minutos. Pues estoy viendo que esto tiene posibilidades, <coughs> no para lo que lo usa la gente, para jugar y todas estas cosas, que yo de eso no sé. Pero sí para hacer una especie de video-posca, como si fuera un sube para arriba pero en vídeo, ¿no? <coughs> como si fuera un sube para arriba pero en vídeo. Es decir, hacer una, una serie de podcast diarios no creo que pueda por, por, por el trabajo, evidentemente. Pero sí, eh, varios a la semana, pues se pueden hacer aquí mini podcast. Porque eh, esta plataforma, para estas cosas la veo como más fluida que, que YouTube. YouTube es para subir vídeos más editados, más no sé qué, más no sé cuánto. Y aquí puedes subir vídeos, eh, los lanzas ahí a, a Twitch. En, en, yo tengo la cuenta normal, no estoy de Twitter, no entiendo. Yo la, tengo la gratuita esta y que duran 14 días. Los 14 días se van y ya está, pero bueno, para el momento, no en el directo para el momento. Así que eh, sobre eso voy a hablar un poquito. Aquí tengo ya <coughs> en propiedades. <coughs> no, espérate, estoy acostumbrado al Heineberg del Mac y, y no me veo dónde están. Aquí está. Tengo una Yamaha G03 puesta. La tengo puesta en modo luvas para que recoja el audio, vosotros lo escucháis, eh, si sí, recoja el audio del ordenador, lo mezcle y lo, y lo manda el streaming. En reproducción grabación tengo puesto la G06 de Yamaha. Esto es automático. Esto ya es SEO, no lo he trabajado yo nunca en Windows. Yo sé que son los drivers estos de audio, así o tal y cual, pero yo no lo he marcado. Voy a grabar así. No sé exactamente cómo trabaja SEO, nunca lo he hecho, siempre he estado en Mac. El, el v pues siempre lo pongo a 24i, como en Mac. La frecuencia 48.000 como más, yo siempre y el Linux trabajo siempre a 48.000 y ya está. Es lo que lo que hago aquí. Aquí no suelo tocar. Esto como está, y en avanzado fue esto como está. Uh -huh. Aquí muy importante. Bueno, entonces lo que voy a hacer es en, uh -huh. ¿En auto lo dejo. Bueno, modo de grabación, auto, estéreo, mono, izquierdo, derecho. Voy a dejar en automática a ver qué pasa. Bueno, ya está. Así que venga, <coughs> vamos a empezar. Activo aquí la, la línea esta, ok. Miro en el búmetro aquí abajo, mayormente está aquí arriba o aquí abajo, mayormente que me llegue sobre el 9, el 9. Hola, hola, un poquito en lo amarillo entre el 12 y el 9. Hola, hola, sí, 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 me retiro un poquito. Hola, hola, hola. Ya sabéis que el gineburro suele nivelar cuando termina la grabación, suele nivelar. Suele nivelar el audio, te lo deja fete en fete en Así que, hola, 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 hola. Sí, 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 sí. Aquí yo lo podría dejar. Ok, bueno. Así que, bueno, vamos a tirarle. Con vuestro permiso, con vuestro permiso, vamos a tirarle la grabación de un sube para arriba en directo. ¿eh? Ok. Venga. Y vamos a ver si no revienta, porque está OBS también emitiendo, recogiendo el audio de la mesa mezcla y ahora. Voy a grabar con HindiRUR también de la mesa de mezclas, que nunca he hecho esto con dos aplicaciones al mismo tiempo. Yo espero que esto sirva, ¿no? El OBS tiene. Está aquí muy poco uso de CPU y todo el tema. Venga. Bueno, vamos a grabar. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sube para Arriba. Ya sabéis, el podcast que nunca deberías haber escuchado. Soy Jojo Yoyo Fernández, Jojo308 en Twitter. Y este es el episodio correspondiente al día 2 de noviembre del año 2021 de Nuestro Señor. Y bueno, os cuento, os comento, os comento que estoy en Twitch en directo. Este podcast lo estoy haciendo. Emitiendo por mi canal de Twitch, Twitch.tv/yoyo308 en directo. Ahora mismo tenemos aquí unas cuantas personitas viendo, viendo. Tenemos ocho espectadores. Muchas gracias. Y bueno, con esto quiero, de alguna manera, enseñar cómo grabo los episodios diarios de Sube para Arriba. Los que grabo siempre aquí en el, en el alacena Home Studio o en la despensa Home Studio, porque en realidad esto es una despensa, no. Como ya he contado tantísimas veces. Así que bueno, este podcast si tenéis curiosidad de qué herramientas uso, cómo lo hago, cómo edito y etcétera, etcétera, podéis también, además de escucharlo en vuestro reproductor eh, de podcast una vez que lo suba a Anchor y Anchor lo lleva a todos sitios, también podéis verlo en directo en mi canal de Twitch y seguramente me lo baje de Twitch y también lo lo lleve a YouTube a mi canal de YouTube es Almorejo Geek que es el canal de tecnología. Pues nada aquí vamos aquí vamos eh, a hablar hoy del tema en cuestión y el tema en cuestión no es otro que eh, Twitch porque me estoy enseñando a mi edad me estoy enseñando a manejar un poquito de manera digamos normal de manera digamos eh, sencilla no nada eso de poner ventanitas fluorescentes que muñequitos que aparecen en la pantalla cuando te dan un no sé qué. Cuando se suscribe, no sé cuándo, que yo eso no tengo ni idea, o que ponen ventanitas de colores, todas estas cosas, no. Yo simplemente, pues, eh, en, en, en esta ocasión para hacer el tutorial de cómo, de cómo eh, grabo, eh, me sube para arriba, estoy capturando la pantalla. Estoy en Windows 11. Estoy usando Hinderburg Journalist, pero como ya sabéis que uso Macos, ahora en Windows también lo estoy usando porque con la licencia de Windows tenemos derecho. Ah, eh, con la licencia perdón, de Hinderburg Journalist pero tenemos derecho a, a tenerlo en tres equipos distintos. Y bueno, pues eh, eh, esa es la novedad, ¿no? Que además de emitirlo en directo en Twist, lo estoy eh, grabando y editando en Hinderburg, que es el programa que, al que yo estoy acostumbrado. Eh, bueno, eh, mi idea es, mi idea es, una vez que me medio haya enseñado a usar Twist. Eh, además de si quieras hacer un videoblog, un directo, eh, pues para contar tu opinión sobre Halloween, para contar tu opinión sobre la, yo qué sé, la morcilla de Burgos, para contar tu opinión sobre la Navidad, etc. Pues hacer una serie de episodios directos, eh, si no diarios, porque evidentemente a mí me sería imposible hacerlos diarios, pero sí con continuidad, con cierta continuidad. Hacer una serie de directos aquí en Twitch, porque para directos lo veo esto más espontáneo, más dinámico que el propio YouTube. Yo en YouTube tengo eh, muchísimos más seguidores. En YouTube tengo eh, 15.000, 16.000 o 17.000 eh, suscriptores. Evidentemente, no son todos. A eh, esos 15.000 me pueden visitar 80. Y los otros miles, pues se suscribieron una vez y, y, y ya no se acuerdan del canal. Eso nos pasa a todos. Yo estoy suscrito a 200 y pico canales en YouTube y veo un puñado. Veo 10, 12, 13, 14, 15. Y eh, los que me acuerdo o los que me avisa YouTube, que YouTube es muy malo para avisar. Pero eh, yo sé que yo hago un directo en YouTube y puedo juntar en ese directo, en ese momento del directo, puedo juntar 50, 60, 70, 80 personas. He llegado a juntar hasta 90. Sobre todo mi directo sobre Linux, ¿no? que es la comunidad que me, que me, que me suele seguir en, en su mayoría. Eh, pero Twitch lo veo más para, eh, para, para el momento, para, para esa frescura de directo, ¿no? Para contar pequeñas cositas, como si fuera un podcast diario, como si fuera un sube para arriba pero en formato vídeo, ¿no? Uh -huh. Hoy, eh, pues hoy, evidentemente, eh, a lo mejor si yo hago este directo por la tarde-noche habría más gente. Son las 11.25 de la mañana, evidentemente la gente está trabajando, eh, la gente está trabajando, está viajando, está desayunando y la gente que haya al otro lado del charco pues tiene otro, otro uso horario diferente y estará, estará haciendo otras cosas. así que bueno que creo que creo que, que voy a darle más cañita más cañita a, a Twitch a Twitch. Ya iré viendo cosas, ya iré apuntando cositas sobre temas lo mismo que, que trato en temas, por ejemplo en sube para arriba, a tratarlos también en, en directo y ni eh, siquiera a mínimo dos tres cuatro a la semana pienso 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 hacer y me he dado cuenta me he dado cuenta que, que bueno que, que eh, es mejor hacerlos en Windows yo digo que OBS Studio para quien se maneja en estos en estas cosas VS Studio está súper optimizado para Windows que es para su para donde funciona mejor, donde hay may mayoría de plugins, donde hay más cositas. En MacOS no va no va fino. En MacOS come muchísimos recursos. En MacOS se te puede poner CPU casi al 50%. La temperatura ya os digo que a mí me sube a más de 80 grados ahí en el, en el IMAC M1. O, OBS no está optimizado para, eh, para, para MacOS ni para Linux. En Linux, no, en Linux no come tantos recursos como MacOS, come un poco menos, pero también se lleva su buena parte de procesador y también se lleva su buena parte de, eh, de memoria. Entonces, en Windows es donde funciona mejor. Y para lo que yo hago básico, ya veis, para la gente que está escuchando ahora mismo, que está viendo perdón, el directo ahora mismo, el, el OBS Studio me está llegando un consumo, según el propio OBS, no llega al 3%, no llega al 3% de uso de CPU. Pero claro, yo simplemente estoy metiendo el escritorio estático, ¿no? No es, no es un juego que, que tenga mucho movimiento y que tenga muchas cositas, ¿no? Es simplemente algo, una, una captura de, de escritorio. Así que para mí me basta. Y aprovechando, aprovechando que tengo un Windows 11 legal, que me gusta Windows 11, que el equipo que tengo es un mini PC, no es un Limbo One AMD Ryzen, funciona bien con Windows 11, estoy ahora mismo el ventilador está un poquito, no está el ventilador soplando, como si sopla, con, como por ejemplo eh, cuando yo usaba el Mac Mini eh, 2012 con Catalina con OBS, tenía que apagarlo con el OBS porque eh, parecía un extractor de cocina cuando encendía el OBS en el Mac Mini. Pues este equipo, evidentemente, es más moderno, no, no es, es de tamaño como un Mac Mini, para que hagáis una idea si no conocéis la marca Slimbook. Es un AMD Ryzen 7 eh, 4800H, que es un equipo eh, portátil, de, un procesador de que se le ponen los portátiles, pero que es equivalente a un, a un buen eh, procesador de escritorio. Además tiene una gráfica integrada que también es buena. Le he instalado los drivers AMD, ya tiene su parche correspondiente del Windows Update, de Windows 11, que corrige el, el, la caída de rendimiento de Windows 11 en AMD Ryzen Aparte del propio parche de Microsoft, también tiene el, el, los propios drivers de AMD que lanzaron para corregir también, para refinar el rendimiento de, de AMD Ryzen en Windows 11. Y a mí me va perfecto. Me va perfecto. Y bueno, pues he dicho, ahora que quiero enseñarme en Twitch, es el momento de hacerlo en un equipo que de verdad me funciona. Y este es el, el, el pequeñito Slimbo One AMD Ryzen con OBS Studio para Windows, que es donde mejor va, no nos engañemos, OBS Studio donde mejor va es en Windows y ya está, aprovechando que tengo la cuenta de Amazon que es gratis y aquí haré cuatro directos sencillos y corrientes eh, por aquí se ha hecho presente otro otro um, otro visitante que tengo que acercarme el iPad para leer porque no, no lo veo no, de cerca no. GuardChef <laughs> of Spin buenos días, Chabalada. pues buenos días, hombre, ¿qué tal? Aquí estoy grabando en directo el sube para arriba. Bueno, yo normalmente quiero hacerlo siempre entre 5 y 10 minutos el audio y a veces se me va, la mayoría de veces. Entonces ya voy por 9 con 10. Es una cosa que no tengo costumbre mirar el contador arriba, mirar el contador arriba de qué tiempo llevo. Y a veces se me pasa, por eso es me una media hora. Así que simplemente este sube para arriba para comentaros esto, que pienso darle un poco de vidilla al canal de Twitch, hacer directos, no sé si de media hora o media hora, 40 minutos, o 25 me minutos, media hora, no sé, cuando pueda, entre semana, cuando pueda, hacer directos para ir cogiendo eh, confianza con Twitch, ir cogiendo veterinaria con Twitch. Y de aquí a un año pillo a Ibai. A <laughs> broma. Pero bueno, eh, que sí quiero intentarlo por lo menos, intentarlo. No sé, me gusta el, el tema de directos, me siento inclusive más cómodo, diría yo, ojo, cuidado. Y grabando simplemente audio sin enseñar el hocico. Pues nada más, muchas gracias por haber eh, escuchado este, este audio de SUBE para arriba, que se está emitiendo en directo en mi canal de Twitch, twitch.tv barra 308. Ahora voy a parar la, la grabación. Voy a seguir con la gente de Twitch editando el audio, metiendo las sintonías y subiéndolo a Anchor, como lo hago todo el proceso, para que la gente de Twist lo vean, vosotros ya corto aquí, si estáis simplemente en el audio pues nada, simplemente simplemente me despediría de vosotros hasta mañana y ya sabéis que pasaros de vez en cuando si queréis o suscribiros a mi canal de Twitch, eh, twist.tv barra yoyo308 y os suscribís ahí y veréis eh, os saldrá una notificación correo cuando haga directo eh, nada más sube para arriba, hasta mañana, chao Ahora yo paro la grabación. Veis que la onda ha subido. Ok, la onda de audio ha subido. Muy bien. Me he tirado 11 minutos. 11 minutos. No está mal. Lo he hecho mucho más largo y lo he hecho más corto también. Ahora vamos a repasar. Estoy acostumbrado a Mac. A ver si, así se a ver si aquí sé manejarme en Windows. ¿Okay? Venga, vamos a acostumbrarnos. Vamos a ver esto por aquí. Buenos días. Aquí vamos a quitar un poquito por delante. ¿ok? Bueno, antes que nada, primero que todo, voy a meterle el filtro de ruido. Anti ruido? Me lo da siempre de serie así. La, ya nosotros lo podemos bajar o quitar dependiendo si hay ma, más o menos ruido. A ver, que por aquí me dice WarChef o Spain. Si entrevistas a Marshutter, lo superas ahí, va. A <laughs> Marshutter. No creo yo que se deje, ya está, tiene, tiene Ubuntu, Ubuntu por la nube, no, no creo que se deje. Pero bueno, además yo no sé inglés, tendría que buscar un traductor. Vamos a ver qué tal se escucha con el filtro de ruido, verlo en directo en mi canal de Twitch. Es que si nos pasamos con el filtro de ruido, si nos pasamos, lo que hacemos es que la voz la, la cambiamos. Nos cambiamos la voz y, no, y nos podemos poner la voz como si fuera rara, metálica, ¿no? Entonces no hay que abusar. No hay, que, no hay que abusar nunca de, de este filtro antirruido. Si no tenéis mucho ruido de fondo, de la calle que se escucha a la lejanía o ruido blanco, no abusemos. Hay gente que lo que hace es que lo pone al mínimo y lo pasa dos veces. Me lo han dicho, yo no lo he hecho nunca. Pone el filtro antirruido al mínimo y luego vuelva a, a sacar otro filtro antirruido, lo pone al mínimo y lo pone dos veces al mínimo en vez de una vez a tope. Yo no sé eso si, si eso es. Si eso es bueno o malo, pero bueno. Yo lo hago como no ha habido mucho ruido. Tengo la ventana cerrada. No he escuchado muchas. Muchas. Eh, muchos coches ni nada. Yo creo que, que, que no hay ruido. Vamos a dejarlo así como está. Eh, pues para contar tu opinión sobre Halloween. Para contar tu opinión sobre la. Si se yo escuché sea, algún coche, pero miren, no, no creo que moleste mucho. Luego también le meto un poquito de compresión. Estoy. <coughs> Perdón. Estoy con una Yamaha G06. Estoy con un Shure. SM57 al cual tengo conectado Ahí está, tengo conectado un previo de micro un, el, este el más barato el Fehit, el HIT el Fehit o heat como se llame, de Triton Audio y ya está, tengo la ganancia de la Yamaha a las 12 en punto, el botoncito de la Yamaha a las 12 en punto y, y con el con el ampli que te da 25 con el previo que te da 25 decibelios extra. Basta con esa ganancia, ¿no? Ahora lo que suelo hacer es meter... A mí me gusta mucho mi voz, ¿eh? Porque esto depende de las voces. A, a lo mejor un micrófono a ti te gusta tu voz y en otro micrófono no. Y, y el que a ti no te gusta, a, a mi voz sí si le gusta. Entonces, yo... A mí me gusta la voz que me da, que me hace el Sure SM57, que es que aunque es un micrófono para instrumentos, te gusta también para voces. en Emilcar... Emilio Cano, emil lo ha usado mucho. Tengo también el SM58 que es el de voces, pero me gusta más el SM57. Así que lo que hago es ponerme un poquito de compresión. Abro aquí el, el Hinderburg en los efectos y me pongo de primería, me pongo simplemente poquito, dos puntitos, aunque dos no sé yo si sea mucho o no. Bueno, esto ya lo puedo cerrar lo de ruido. Voy a escucharme qué tal. Dejo geek. Es el canal de tecnología. Tampoco te vas a meter, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que todos los efectos que apliques aquí, si sí, se sí, los efectos se actúan sobre la línea completa, sobre la línea de audio completa, ¿ok? Estoy aquí en la en, la, en donde pone palabra, en la, en la línea primera, la de arriba. Todos los efectos que yo ponga aquí se actúan sobre la línea en, tu, en su totalidad. Ah, eh, con la licencia, perdón, de Hinderburg Journalist Pro tenemos derecho a, a tenerlo en tres equipos distintos y bueno, pues eh, yo creo que bien y además veis que ha llegado el pico al menos 9, a menos 9. es decir, que bueno, yo terminé de darle de grabar el audio y, y, y de esto, y, y lo graduó automáticamente con esto que tiene automático, que tiene aquí más herramientas como veis, tiene el bueno, vamos a marcarlo para que salga y en el nivel automático, los Magic Level, que son magia pura. Magia. Lo he usado alguna vez para probarlo. Luego tiene muchas más cosas, ¿no? Aparte del perfil y todo esto. Esta es la edición Pro de Hinderburg Journalist. Tiene muchas más cosas que yo, no suelo usar todavía, pero, pero bueno, que sí, eso. Entonces, lo que yo voy a hacer, dejarlo con el nivel de, de filtro antirruido que me he dado de serie. Y le voy a dejar aquí en compresor en, en el punto 2. Dos puntitos. Tampoco me quiero usar de compresión, porque ya mi voz tampoco es que digamos aguda. Es una voz no grave, grave, grave del todo, como la de Pedro Sánchez. que Esta mañana he estado con él en Balaestra. Escuché a Pedro Sánchez en Balaestra, que esta mañana he salido en Balaestra de Pedro María Sánchez, el líder. <laughs> el líder. Y bueno, me voy a dejar por aquí. Ahora lo que hago es meterle la sintonía delante y detrás. Es un poja muy sencillo. Sintonía delante, la cabecera sintonía de atrás y ya está porque no requiere más este podcast no requiere más este podcast diario un daily no requiere edición más simplemente quieres una sintonía y ya está entonces lo que voy a hacer la tengo preparada tengo la sintonía preparada por aquí en el escritorio creo que está aquí en sube para arriba evidentemente eh, mmm, 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 sube para arriba y aquí está tengo una canción del portal. Voy a enseñar a portal este. Por si os hace falta. Esto no, este es OBS. ¿O esto qué es? Esto es, aquí está. Yo suelo bajarme música de aquí, de fillmusic.io fillmusic.io Con dos m em, Antes se podía bajar de manera eh, normal, sin registrarse. Ahora requiere que te saques una cuenta. Si te puedes bajar una canción. Por ejemplo, aquí y usarla de manera. La puedes comprar. 20 euros no, normalmente valen para usarla para, para mmm, proyectos comerciales. Para usarla si, si quieres usarla sin darle créditos al autor. Si pagas por ella puedes hacerlo. Si, la, si usas la licencia free, la licencia gr gratuita, tienes que darle créditos al autor. Aquí le picas al uso de free. El uso de free te permite uso comercial y bajar de MP3 hay otras cosas que no te permite como ejemplo como el WAV como la atribución tienes que dársela si sí o sí el, el PDF el soporte por correo nada eso sí lo tiene en la versión la con licencia extendida que vale 20 euros pero bueno yo para mi podcast sintonía pues simplemente me vale eso eh, una vez que tú le das a bajar eh, con, usando la, la licencia free la licencia libre o gratuita ya ahora pide registro. Antes no, esto lo han puesto ahora poco. Pues tienes que sacar una cuenta. Y ya cuando tú vas a bajar, descargar el archivo, te dice: tienes que copiar este texto, que lo tengo por aquí, yo ya lo he copiado. Tienes que copiar este texto tal y como te lo digo para darme créditos de esta canción. De, de la que yo uso en concreto, ¿no? Okay. Voy a poner la música. Yo, música la he puesto yo. El título, el autor, el link, el music. Y la licencia. Film Music estándar licencia. ¿okay? Eso tienes que pegarlo en cada episodio. ¿eh? Que menos que si usas una sintonía de esta gente. Son autores. Que menos que si la usas de manera gratuita con la licencia libre, con la licencia gratuita, le tengas que dar créditos a, a la gente. Así que es muy importante eso. Siempre darle créditos a la gente. Bueno, a los autores. Ahora voy a meter la musiquita aquí, el MP3, el archivito MP3, lo arrastro aquí dentro. Ok. Muy bien. Ya veis que ha bajado. Kinderburg baja el volumen porque siempre normalmente está alto. Y lo baja, pues en comparación con la voz, a lo mejor, ¿no? Él hace una. es muy inteligente. Es un programa que pesa muy poquito en, en cuestión de megas. Yo no sé qué algoritmo tiene que hace magia pura. Y, 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 y de eso no. Voy a ampliar un poquito. Lo voy a poner al principio, la sintonía, que nada, que dura 20 segundos. Voy a reproducirla. Ahora la tengo que subir un poquito, ¿no? Siempre. La típica sintonía de. ¿veis? Mm, ha llegado un pico del, del 12, pero yo quiero que llegue más, que me llegue al 9, por ahí más o menos que es donde está mi voz. Si yo veo mi voz, ¿no? 2021 de nuestro señor al 9, el 9 se ha pasado a la mejilla. Por así voy a dejar la sintonía que esté al mismo nivel. Simplemente arrastrar aquí. Ah, sí, yo creo que valdría. Ya veis que es una cosa muy básica, ¿eh? Una cosa muy básica, que no soy EOB, Jorge Marinieto, toda esta gente que hace una cosa ahí tremenda. También una cosa muy básica. Bueno, ahora aquí vais la caída, la caída de la música. Pues yo me arrimo una mejilla, aquí más o menos. Ahora verifico que entre cuando cae la música. Buenos días, Hostia. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Me ha salido en escándalo la primera. Entonces vamos al final. Ahora nuevamente. Al final, al final de la rambla me encontré con la negra flor. Vamos a ponernos aquí en este lado ahora. Okay. Okay. Yo entonces me doy la vuelta aquí. pero miro para allá, no. Aquí. Vamos a ponernos aquí. Y veo el final. Sube para arriba. Hasta mañana. Chao. Veis, yo grabo el tirón siempre. Eh, a veces cuando me equivoco sale también, no solo cortar. Por eso siempre tengo que grabar, porque no corto respiraciones, no corto eh, atranques, que yo me atranco hablando mucho. Si me escucháis, ya sabéis que yo me atranco mucho. No corto atranques, no, no corto <laughs> respiraciones. Voy al límite, entonces, entonces tengo que hacerlo siempre bien. A lo mejor en un postcard largo, en un que a lo mejor en unos audio momentos, en un ya grande. De largo, de más distendido. Si, si tengo un fallo bastante gordo, lo, lo corto, pero en el posca diario sube para arriba, no es una cosa pequeñita y tengo que ir siempre el tiro. Hasta mañana. Ahí estaría. Ahora lo que hago es pongo al final y aquí lo hago. A veces lo hago de una forma y a veces lo hago de otra forma. Os voy a enseñar las dos formas que hago. Bueno, vamos a arrastrar esto aquí, por ejemplo abajo voy a cerrar aquí a ver siete pescadores no está mal venga una opción es ponerlo al final que cuando yo termine decir hasta mañana salte que lo hago mucho a ver más o menos está mañana una mejilla más un milímetro más para que cuando diga mañana la última a salte el de comienzo Arriba, hasta mañana aquí un poquito ahora el volumen Podría valer, pero a veces. Ampliar un poquito más para que tenga yo más juego. A veces, unos segundos antes. Normalmente, esta sintonía que la tengo ya medida, donde está aquí la mitad, más o menos veis, la mitad. A veces hago que comience un par de segundos antes. Me gusta darle ese tu ¿no? En vez de decir hasta mañana sin música. No, que cuando yo empiece a decir antes de esta mañana ya salte. Creo que lo voy a hacer esta vez. Creo que lo voy a hacer esta vez así. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente aquí en Hinderbus es muy sencillo. Hay mucha forma de hacerlo. Atajo de teclado por aquí. Por ahí. Yo uso ratón sobre esto. Yo mi uso es básico. Es un programa que vale 300 y pico euros. Casi 400, pero yo lo uso de forma, de forma básica. Simplemente más o menos por aquí y hago así. Eh, selecciono arriba y abajo. Y ahora cojo aquí y arrastro aquí una mejilla. Vamos a darle aquí. Voy a escuchar qué tal y, y veréis. Eh, os saldrá eh, nada más subir un poquito más, un poquito más para que escribís ahí y veréis. Eh, os saldrá una notificación correo cuando haga en directo. Eh, nada más, sube para arriba. Hasta ya, nada Bueno, aquí ahora vamos a, a echar un poco acá. La tecla escape para que se vayan esas barras. Okay. Aquí como no hay música, veis aquí, pues lo dejo así. No tengo que cortarlo, ya está. La música empieza aquí. Quizás tengo que bajar un poquito más de aquí, ¿ok? a ver cómo entra escribís ahí y veréis eh, os saldrá una notificación. y aquí cómo sale mañana uy vamos a ver sube para arriba hasta mañana entra quizá demasiado fuerte una mejilla vamos a echarlo un poco para la derecha mañana arriba hasta mañana ahí y veréis eh, os saldrá una notificación correo cuando haga en directo eh, nada más. Sube para arriba. Hasta mañana Yo creo que puede valer. Hay otra forma que hace la gente que tiene unas plantillas ya hechas. Tiene unas plantillas con sus sintonías colocadas. Que si al final, que si adelante, que si en el medio, que si su afecto. Yo eso no lo sé. No lo sé hacer todavía. Tendré que preguntarle a alguien que lo sepa, creo que Chanchai sabe. Y <coughs> amigo José María. ¿Cómo se hace la plantilla? Porque sí, eso te quita muchísimo trabajo. Si tú tienes una plantilla ya esa, con tus sintonías, tus efectos, simplemente lo hagas volcar el audio, tú ya, tienes, ya sabes qué longitud vas a grabar, ¿no? Sobre tu plantilla, eh, más o menos hace siempre lo mismo, y, y ya luego dejas caer tu audio sobre la plantilla y a lo mejor tienes un perfil de voz, si tienes Journalist Pro, si tienes un perfil de voz, tienes la ecualización, tienes compresión. Yo soy más simple y lo hago así a diario a Diario, porque es simplemente sintonía aquí delante y detrás, y la compresión y lo de ruidos, ya sabéis que es simplemente clic, clic y ya está. Entonces lo hago así, pero para poscas más grandes eh, <coughs> o gente que entienda más, porque y con su cápsula hacía posca mucho más pequeñito que este en longitud. Y sí creo que usaba plantillas, pero bueno, a ver si alguien me enseña cómo se hace las plantillas, que yo eso no, no sé usarlo. No sé usarlo. Bueno, yo creo que ya estaría. <coughs> Ahora vamos a reducir un poquito, que yo veo aquí, aquí el tal y cual. La primera vez que uso Hinderburg en Windows, ¿eh? la primera vez siempre lo he usado en Macos. Veo que todo esté correcto, que no haya ninguna cosa rara por aquí. Está todo correcto. hecho aquí, reviso un poquito más. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo creo que estoy bien. Llega al 9, al 5. Un piquito rojo, pero yo como ahora Hindu lo va a dejar fino. Bueno, siguiente cosa. <coughs> Ay, perdón, cómo estoy. Siguiente cosa que hago. Me voy aquí a ver dónde está. Porque esto es diferente a, a propiedades, ¿no? Esto es general. Sí, aquí está. Esto es distinto a Mac, ¿no? Bueno, el título. En, ¿Qué título le puedo poner mm, al episodio de hoy? Que la gente lo esperaba para las 6 de la mañana, son las 11 y 47 de la mañana, pero bueno. ¿Qué título? Pensando en Twitch. Por ejemplo, pensando en Twitch. poner pensando en Twitch. Y no me complico mucho. Pensando en The Wist. Ok. Álbum, sube para arriba. Autor Ubuntu porque es al, al, el nombre de usuario que le di de Windows 11 fue ubuntu, no quise ponerle yo, yo, yo le pongo ubuntu y ya está. No tenía pensado, tenía pensado probar Windows 11, que es un Windows 11 bajado del agua de Microsoft, la ISO y una licencia comprada de Amazon, la pero quería probar. Probar yo por yo, no voy a piratear nada. Yo no, yo compro mi licencia en Amazon, que vale baratica, pero no pensaba que me iba a quedar con Windows 11. Le, le pongo usuario Ubuntu y ya está. Escritorio Ubuntu, de nombre de equipo y usuario, usuario Ubuntu. Por eso sale Ubuntu. Aquí le pongo yo y ya está. Y ya lo demás no rellena lo rellenaba descripción y igual, porque esos son los metadatos. ¿Quién se lee los metadatos de un archivo de audio? Si está escuchando el, con el teléfono o con otro reproductor de posca de, del, del equipo de, de sobremesa, no va a, a la metadata porque normalmente no te suele bajar el archivo. Así que eso no, no lo relleno. Ahora le doy a OK. Ya está. Y ahora exportar. Exportar. Exportamos. Uh -huh. Lo mande a música, por ejemplo, al directorio de música. Y lo voy a exportar en MP3 siempre. En MP3. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo en eh, calidad media. MP3, calidad media. Eh, opciones que esto cambia a Mac, es distinto, 128 como 106 megos va a terminar, aquí opciones, aquí está, esto cambia. Pon estéreo, bien, 128, siempre le pongo 48.000, hay ah, gente, ¿eh? 44.100, 44.100, basta, que el oído humano, no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, si yo trabajo todo el, el sistema en sí, tengo la Yamaha, la mesa de mezcla, en 48 mil trabajando en el bus 48 mil y todo, pues lo dejo aquí también 48 mil Esto es lo quito, lo de que cree capítulos, nunca lo he usado. Ni, ni, esto creo que es para Spreaker y para ciertos reproductores que yo no suelo usar el capítulos. Y el Lowness, el, es decir, el, el, el LFS, el, ¿cuántos LFS? Siempre lo pongo en menos 16, que es el estándar para podcast. ¿Ok? Siempre. Hay menos 14 sería un poco más volumen, menos 16 es el estándar que yo tengo entendido para podcast, 18, 23 para radios, para spotify, bueno. yo para podcast siempre lo dejo en menos 16 luz el volumen percibido, ya sabéis, menos 16 luz entonces ya siempre por eso, por eso siempre mis podcasts siempre van al mismo nivel, esto lo tiene el, el Hindenburg Journalist pero no lo tiene el Hindenburg Journalist normal, no, no tiene el pro simplemente. Bueno, join stereo, 128 kb, eh, 48.000 hercios y 16 menos 16 de luz. Ok. Y ahora le pongo un nombre al, al archivo, al archivo de, de esto. Pensando, para guardarlo, evidentemente, pensando en guión, siempre no pongo espacio en blanco, mejor o poner guión bajo o. O guión normal, no ponga espacio en blanco en los nombres de archivo. Creo que algunas sitios y box antes daba problemas, ahora no lo sé. Pero antes, si ponías un nombre de archivo con espacio en blanco, había problemas. Pensando en The Witch, ok, y ya creo que está todo: Stereo, pam pam, look, la idea media, y ya simplemente nos quería darle a guardar. Me la voy a guardar en música. Okay. Ahí está, aquí veis el AMD Ryzen. El slimbo One con AMD Racing. Qué poderío, qué maravilla. Como trabaja. Esto es una auténtica virguería de la técnica moderna. Y ojo, digo que estoy. Eh, la primera vez que grabo en Windows. La primera vez que uso Hinderburg en Windows. La primera vez que uso Hinderburg en Windows. La primera vez. Uh -huh. Ok, pues venga. Entonces, Hinder, hecho. Ya está hecho. Ok. Cierro por aquí, minimizo el Hinderburg, me voy al directorio de música, directorio música y aquí está el archivito. Vamos a... Esto lo puedo ver por iconos, medianos. Aquí está el archivito. Ahora ya puedo abrir con. ¿Con qué lo abro? Con el WC. Uh, ¿Esto qué es? Madre mía. WC. Tarda mucho abrir WC. ¿Qué, ¿Qué le está pasando? Me está engañando. Estoy capturando la pantalla, estoy en Windows 11. Estoy usando que, que voy a darle más cañita, más cañita a, a Twitch. Es una MDR. ¿Veis el volumen cómo se ha quedado? En 16 loop Se ha quedado a pedido de boca, ¿eh? Y luego, ya una vez que le he metido lo de ruido, una vez que le he metido lo de la compresión, dos puntitos de compresión, etcétera se ha quedado para ir de boca. Así que bueno, ya está todo preparado. Lo tengo por aquí. Otra cosa, otra cosa. Me voy, dice por aquí. Me voy por aquí. Porche, me voy a una reunión de trabajo. Bendito el trabajo que puedo tener reuniones en el baño. Un abrazo. Gracias, hombre, por la visita. Yo ya me queda subirlo a Anchor y, y poquito más, ¿eh? Nada, bueno, decía que no suelo guardar los MP3 de los sube para arriba. No, un, un abrazo, Que eh, Yo pongo nombrecitos que no sé pronunciarlo. Yo soy cortijero, siento mucho, perdonadme. Un abrazo y gracias por haberte pasado, hombre. Decía que eh, eh, no suelo guardar los MP3 de sube para arriba. Guardo los de audio momentos, los de frecuencia improvisada. Guardo los vídeos de YouTube, guardo los Samorejo y los audios. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, los podcasts grandes gordos de duración los guardo. El sube para arriba diario no se lo guardas. Se queda en Anchor y el día que yo me muera, y esto. No guardo en local. Bueno, siguiente paso, subirlo a Anchor. Abrimos el navegador. Aquí pantalla completa. Aquí tengo ya Anchor logueado, ¿veis? Anchor que pertenece a Spotify. Mi podcast sube para arriba, ya tengo el, el login hecho. Este es el dashboard, que aquí se ven en el dashboard, se ven estadísticas. Se, se ven cositas, ¿no? Pues tal y cual, quien te escucha. Vamos a curiosear un poquito. Aquí estuve, hubo un, 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 hubo un problema, hubo un problema con Anchor que no, durante un tiempo no contó, durante unos días, yo diría semanas, no contó bien las estadísticas. Y me parecían muy bajas las escuchas, muy bajas. Luego me mandaron un correo que se habían dado cuenta de error en mi podcast, la habían solucionado, me pidieron perdón, pom, 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 y que ya sí contaban bien las estadísticas, que no me preocupara. Entonces, por eso estuve un tiempo muy bajito, luego empecé a subir, a subir, a subir. Bueno, aquí tenéis los, los, los episodios. En las estadísticas, si os queréis bajar el documento en CSV por localización en España un 75%, United States un 66%, Argentina, México, Colombia, Panamá, tienen mucha gente, muchas escuchas latinos eh, de esta gente, no me escucha nadie de Irlanda. ¿Qué más? Aquí tenemos las eh, las plataformas por la que más me escucha la gente. En Pocket un 20%, Apple Post con 16%, Post un 12%, Antena Post un 8% y otros un 43%. Y los dispositivos. Sería por Android un 50%, me escucha más gente de Android. El iPhone un 23%, el por la web un 3% y otros un 24%, a saber que, es, que son otros, pero bueno. El género. Eh, male, que están malos. <laughs> Hombres un 68%, females, están menos malos. <laughs> Mujeres, un, un 29%, no binarios, un 3%, y no especificado, un 0%. En los años me escucha más en el tramo de 45 a 59, ¿dónde estoy yo? 45 a 59. De, de 60 para arriba me escuchan un 1%, simplemente. Eh, de 35 a 44 años, un 24%, de 28 a 34 años, un 22%. De 23 a 27 años, un 14%. De 18 a 22 años, un 2%. Y de 0 a 17 años, un 3%. Tengo mi chavalería aquí, joven. Tengo mi chavalería, tengo mi público joven de 0 a 17, un 3%. Soy una influencia para la gente joven. Bueno, pues aquí tenemos la, vistas a, gro, a grosso modo las estadísticas. Y, y aquí, pues para subir un episodio, bueno, aquí podéis... Picarle si queréis la plataforma a, a, las, a las cuales eh, está eh, esto envía los podcasts, que son muchas, etc. Y ahora eh, vamos a darle aquí donde pone New Episodio, nuevo episodio. Okay. Fijaros que se puede grabar incluso de la página. Esto yo nunca lo he probado. Creo que esto es para grabar desde el navegador que le pone captura audio. Right from your browser. Captura audio de tu navegador, nunca he probado. Librería, por si quieres subir algo. Eh, que tú te tengas ya probado eh, o de la librería de ellos, creo que es music desde Spotify, mensajes, me, mandar mensajes de audio y transito, y transiciones que te dan gratuitas. Free music and sound y efectos de sonido gratuitos. Ok, yo en este caso, para mi subir para arriba diario, ya envío mi archivo ya grabado y retocado y lo hago aquí en donde pone save. Episodio, ¿no? Por debajo, donde pone click to load and draft file here. ¡Qué bien hablo inglés, madre mía! Es decir, mete tu archivo aquí y súbelo para arriba. <laughs> Métele tu archivo aquí y súbelo para arriba. Entonces, sí, yo le doy a click, aquí ya subí tu archivo, me voy a... la tengo en música, aquí está, le doy y ya veis subiendo. Lo ha de 4%, 20, 30, 40, 60, 80, 90. Una vez que ha subido 100%, lo procesa. Aunque tú lo hayas dejado 128 kilobytes a 48.000 hercios, la has puesto a menos 18 de luz, Anchor lo procesa. No sé qué tanto le baja calidad, si le baja, no lo sé. No sé si le baja algo o lo deja igual o lo baja mucho, medio o poco, no lo sé. No sé si es como iBox que te lo deja que parece que la grabado en una data tú. Yo creo que no lo baja tanto como iBox a 64 kilobytes. La cosa sería bajarse el audio de Anchor una vez que ya lo ha comprimido, al que lo ha procesado y ver a cómo lo ha dejado. Eso sería la cosa que nunca lo mirado, por cierto. Pues bueno, ya lo ha procesado. Aquí le pongo un título, que este es el nombre del archivo, pensando guión, en guión twist. Le doy aquí el lapicito, aquí. Aquí está. Aquí sí ya le pongo, porque este nombre, el que te sale, por ejemplo, el que te sale, por ejemplo, aquí, lo voy a mostrar. Cuando tú abres la aplicación de Anchor, en este caso del, del iPhone, y tú le das, ¿veis? El episodio de ayer, Monterrey y la lluvia, en mi meta, bueno, el episodio del, del viernes, Hostia, tiene 200. Hostia, he batido mi récord, yo nunca había llegado a 200. En Anchor, no sé si Anchor cuenta mmm, lo que cuenta lo suyo y lo de Spotify, ¿no? Que pertenece a Spotify. Pero como Anchor lo envía a todos los sitios, no sé todos esos sitios, si sí, lo que hace es contar también la, la, contar las reproducciones de los otros sitios, porque lo que envía es un enlace y no envía el archivo, no no sé eso cómo va, no sé. Pero sí, 200 yo nunca había llegado, ¿eh? la acabo de mirar ahora mismo. Bueno, cuando tú le das a reproducir un episodio en la aplicación de Anchor, la aplicación de Anchor de Android o, de, o del iPhone, yo le doy aquí y le doy a reproducir, ¿veis? Lluvia, Monterrey y Meta. Eso es el nombre que sale cuando yo lo pongo aquí ahora. Por eso aquí hay que poner bien el nombre. Si lo hacéis, si subís el, el, el si subís el, el audio por la página web. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante hacerlo. Sí. Aquí pongo. Ya no me acuerdo cómo le puse <laughs> Ah, pensando en twist. Pensando en twist. Estoy pensando en twist. Na, 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 y cada día, así nos escribe Twitch. Ahora hay que ver cómo se escribe Twitch. Ah, aquí está arriba, la pestañica está. T. -Wish. le podríamos haber puesto otro nombrecito, más fácil, como meta. <laughs> como meta. <laughs> Madre mía. Bueno, pensando en Twitch, recordad que ese nombre que lo pongáis aquí, si lo subís por el navegador al archivo de audio, es el que os saldrá en la aplicación de Anchor luego así. ¿Okay? Aquí pues el episodio del viernes pasado, Lluvia Monterrey del Valle. Bueno. Una vez que he renombrado el archivo de audio, el archivo de audio hay que recordar, le damos a save episodio, a salvar episodio, lo está salvando, y no le damos a subir a save episodio, a salvar, y ahora ya episodio título, título de episodio, ¿ok? Pues, eh, ¿cómo era pensando en Twitch? en Twitch? Hay que poner títulos. Que tengan que, que gancho. Tengan ¿eh? esta, esta ocasión va a ser un título normal. Pensando en Twitch. Venga. Descripción. Pues que andaba yo pensando. Una descripción corta tampoco. Para un daily no hace falta tampoco. Yo he visto gente del daily que pone casi un libro ahí ¿eh? no, no hace falta. Pues yo voy a poner una descripción corta. Que estaba. Tampoco hay que desvelar todo lo que hablo, porque la gente no escucha. Si te lee la descripción luego en el reproductor, te lee la descripción, dice, ya no escucho, ya, ya sé lo que no. Pues que estaba yo pensando en usar Twitch para pequeños, en usar Twitch para pequeños directos. Yo soy muy, muy lento escribiéndome. Escribo con dos dedos así. No es que hoy esté haciendo así, sino que hago así. Con dos dedos. Yo no sé usar todos los dedos para escribir nunca. Yo me, me enseñé aquí solo, aquí en esta habitación. Para pequeños, directos, casi diarios. Voy a poner casi diarios porque diarios tampoco van a ser. Os cuento cosas. Diarios, puesto. Diarios. Qué bien va Windows 11, por cierto. ¿eh? Qué bien va Windows 11. Pero la gente que se queja Windows 11 no, no lo entiendo. Os cuento cosas, puntos suspensivos. Ya está. La descripción sencillita, cortita, para que la gente escuche el audio. Ahora hago un espacio en blanco y voy a pegar la música, muy importante. Hay que pegar a la música. Hay que pegar el, los créditos de, de, de la música de la sintonía. Lo tenía guardado por aquí, ¿no? En el escritorio, en sube para arriba, los créditos. Ok, los pego. Y los pego. Todo esto lo hago manualmente. ¿eh? Habrá gente que este proceso lo tenga automatizado, sube el audio en su NAS. Yo soy así, mecánico de la vida, de los audios, un tractorista del audio. Bueno, revisamos que no haya demasiada falta de autografía porque se me cuela mucha, mucha falta de autografía a veces por ir corriendo y luego no revisar. El título, la descripción. Ahora aquí hay una novedad. Aquí abajo puedes customizar, personalizar, que sería más la traducción del episodio. El, el número de sesión, el número de episodio, el tip, si hay un trailer, un bonus, un contenido explícito, tal y cual. A mí no es explícito, así que no lo marco. Eh, si quieres subir una nueva carátula para cada episodio, por ahora general, yo lo dejo generalista. ¿Qué tal la, la hice con la propia aplicación de Anchor en el móvil que tienen para hacerte tu propia carátula. Aquí, como yo no hago por temporadas y por capítulos, no relleno. Hay gente que a lo mejor pone primera temporada de Sube para arriba, capítulo tal. Segunda temporada, bueno, cuando, te cuando se va de vacaciones en verano y vuelve, segunda temporada. Yo eso no lo hago. Yo lanzo episodio entonces aquí no relleno. Hay gente que sí. Luego, si lo quieres programar, si quieres programar el episodio para el día siguiente, aquí donde pone publish date, dato, día de, de publicar o de publicación, o, o, o qué día, si lo dejas en no, ahora, esta, sube para arriba, ya sube para arriba. Si lo quieres dejar para mañana, a las 6 de la mañana, como hago yo siempre, le das aquí, y aquí pones el marcas el día, marcas el día, que sería mañana, sería día 3, y aquí abajo. Marcas, le picas y ves, puedes poner AM, AM, etcétera, y la hora. Pero te da siempre esta diferencia de la, de la aplicación del móvil: no te da 5 y cuarto, 10 y media, 8 y 45, te da horas exactas. Días 9, 6, 7, ¿veis? No te da 4 y 30, 4 y 40, no, te da horas exactas. AM, PM, yo siempre elijo. 6 a a.m. porque una vez me dijeron es que yo voy a trabajar así entro, 7 dentro o lo más temprano y por eso lo pongo a las 6 a siempre. Había gente que me decía no, yo es que polo a las 5, 5 y media digo, ya eso es demasiado, ¿no? A las 5 y 5 y media pero bueno, yo lo dejo siempre a 6 a a.m. y he marcado el día evidentemente antes. Como este va a ser para arriba ahora, porque el, el episodio de hoy lo voy a dejar en no ahora. Publicar ahora y ya está. Pero si si, si de esto, si usáis la opción de, de. ¿Cómo se dice? De programarlo para el día siguiente o para una hora distinta del mismo día. Simplemente es esto y le dais a confirmar. Y aquí os saldrá una cosa que, pone, que no pone Publish No. Que pone mmm, Subir para programar. Lo pone muy raro. Chucuchu, chucuchu. No me acuerdo cómo lo pone. Pero no, pero no pone Publish No. Pone otra cosa el botón azul. ¿eh? Pone chucuchú de programar y no sé qué. ¿Ok? Bueno, pues ya, ya lo sabéis, ¿no? Que pone eso. Bueno, publish no. En cuanto que yo le dé a publish No, ya se sube a Anchor. Ya se sube a Anchor. ¿Ok? Bueno, vamos a darle ya. Publish no Y publish. Hostia, ya está publicado. Ya está publicado. Vamos aquí a episodios. Aquí lo tenéis. 11 minutos está igual. El día, el mes 11, esto cuentan, ya sabéis, los americanos, estos. El primero, primero ponen el mes, no el día del mes. Mes 11, de noviembre, día 2, año 21. Yo me voy ahora a la aplicación. La aplicación del móvil, del iPhone, Anchor. Voy a cerrar la otra. Ok. Hay más cosas abiertas. Maravilla. Me voy aquí a la aplicación. La abro. Abro la aplicación. Aquí tenéis ya el episodio. ¿Lo veis? ¿Se ve? Tiene esta mierda de un gallinero. No se ve, canalla. No enfoca. Ok, mardita. Voy a, voy a lavar un poco la. Voy a fregar la pantalla que tiene más mierda de un gallinero. A ver si se ve. Ah, bueno, se ve. Pensando en Twitch. ¿Ok? Pensando en Twitch. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo comparto por redes sociales. Si tú ya estás suscrito, eh, normalmente la gente pues, le llega el aviso y lo escucha. Pero para los cuatro despistados siempre lo, lo comparto en Twitter. En mi cuenta yo, Fernández y en mi cuenta Samore Veis aquí, antes que me vaya de aquí, veis que aquí pone también las reproducciones: ¿vale? longitud, play, 200, 190, 172. Ah, mira, aquí había 223. Pues no me había yo dado cuenta. Habrán llegado después de cuando yo lo miré, porque esto no lo suelo mirar luego. Habrán llegado después, evidentemente. Sí. Bueno, entonces yo ya estoy en la aplicación de Anchor. Aquí abajo pone un, una flechica. Compartir episodio. Okay. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, compartir episodio. Le doy compartir episodio. Elijo Twitter. Me abre Twitter porque tengo los permisos dados. Y escucha el último episodio de mi podcast pensando en Twitter. Claro, yo le agrego aquí. Además te pone podcast con tilde, el canalla. Esto lo han, lo han dicho. pon podcast con tilde. Yo le quito la tilde posca y detrás de posca, donde pone escucha el último episodio de mi posca, detrás le pongo sube para arriba porque sube porque el anchor no te pone cuando usa la opción de compartir, no, no te pone sube para arriba. Entonces, yo ahora le doy aquí al iPhone, al post, pongo posca sin tilde y ya como lo escribo tantas veces, pues el iPhone me sugiere abajo sube para arriba. ¿veis? Entonces, simplemente le doy aquí abajo, le quito el espacio en blanco. Y lo dejo tal que sí. Escucha el último episodio de mi podcast, sube para arriba, pensando en Twitch. Simplemente le tendría que dar Twitter. Antes de darle Twitter, lo, lo que hago es copio todo el texto, seleccionando el texto, copiar. Está seleccionado, ahora quiero copiar. Le doy a enviar. Ahora mismo en directo ya habré recibido un tweet mío diciendo escucha el último episodio. Ahora abro la cuenta de, de Samorejo Geek, abro la cuenta de Samorejo Geek, nue, nuevo tweet, pego, que ya tenía antes copiado, pego en la cuenta de Samorejo Geek, Escucha el último episodio, y en paz arriba, tal igual, tal igual, tal igual, y enviar. Y ahora pues ya me voy aquí al timeline y están los dos seguidos, el mío debajo, escucha, y el de mi Samorejo Geek encima publicado en Twitter, ¿Ok? Y eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Efectivamente. todo Sencillo, ¿no? Eh, llevo mucho rato porque quiero explicar. Pero lo eh, hago manual porque, bueno, para un podcast diario tampoco... tampoco ¿cu ¿Cuánto tiempo lle llevo ya que se me ha ido la cabeza? ¿Cuánto tiempo? Una hora y diez minutos. Una hora y diez minutos. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues entonces eh, ya habéis visto cómo hago el proceso de grabación y publicación, eh, grabación, edición y publicación de, eh, de sube para arriba. Normalmente, siempre por la tarde, noche, o antes de cenar o después de cenar, antes de acostarme, grabo, edito, lo dejo programado aquí en la web de Anchor y lo dejo programado para las 6 de la mañana siempre y nada más, saldría, ya nos podemos salir de aquí, logout, deslogueamos de de Anchor y, y nada más, eso es lo que lo que yo suelo hacer en con mi sube para arriba en el día a día. Espero que os haya servido para <coughs> espero que os haya servido para tomar algún apunte, si no, no creo que tampoco no supierais esto porque ya veis que es algo muy básico Así que por lo menos, si os, os ha servido para tomar alguna idea, para un poco de música de fondo para despedirnos. Digo yo, ¿por qué no sale aquí el menú? Aquí lo estoy tapando con la webcam que se queda encima. Aquí está. Bueno, vamos a dar un poco de música de fondo para despedirnos. Y... No me gusta. Esta sí, me gusta más. Bueno, espero que os haya servido para tomar alguna idea de, de cómo lo hago yo. Cómo, cómo trabajo en, de manera sencilla, rápida, fácil. Mi podcast diario sube por arriba. Y bueno, ya sabéis que lo tenéis aquí en Twitch. Aquí en Twitch se queda unos 14 días, creo, creo, que son 14 días, creo que tengo marcada la opción de 14 días, pero también lo subiré porque me ha gustado el resultado de cómo, de cómo me ha salido. Lo subiré también, ahora me lo bajaré de Amazon cuando permita bajármelo, la recibo MP4 y cuando corte la, la emisión en directo. Y. Y lo subiré también a mi canal de YouTube, SamoraHogic, así que por si queréis, no lo habéis visto y queréis verlo en YouTube, también estará disponible en mi canal de YouTube, Muchas gracias, chavalería, por haber estado ahí una hora y pico viendo cómo grabo, cómo hago el tonto, y nada. Ya sabéis que a partir de ahora intentaré hacer directos por aquí, según me lo permita. Más, más pequeños, porque he sido un tutorial bastante largo. Pero sí intentaré hacer directo de cositas o Vlogs o cualquier cosita que me vaya pasando, que vaya contando. Inclusive, hasta, inclusive puede ser un, un, un apoyo para subir para arriba. Por ejemplo, hacer un episodio Sube subir para arriba de 5 minutos y luego extenderme más en un directo en Twitch sobre lo que he hablado en el subir para arriba. Ojo, ojo lo que se me acaba de ocurrir. Ojo lo que se me ha dado a ocurrir. Hacer el subir para arriba y luego extenderme más en, en Twitch sobre, sobre ese tema que lo permite esta de esta, esto. Así que venga, lo diría. Muchas gracias. Eh, veo que no tenéis ningún tipo de duda porque no escribe nadie, así que yo, eh, todo lo habéis aprendido el tirón, todo lo, lo sabía y ya. De hecho sab sabréis mucho más que yo, Agustín. Toda la gente que se ha pasado por aquí son expertos ya de hace muchísimos años. Y nada, muchas gracias por acompañarme. Y nos seguimos viendo en sube para arriba, ya no tenéis que escuchar, si vais a estar en el directo de Twitch no tenéis que escuchar el audio en el reproductor, porque ya lo habéis visto, lo habéis escuchado aquí. Y si queréis, eh, y si queréis enviarle este, este vídeo a alguien, este tutorial de cómo lo hago yo, eh, mejor en la sal de cuando suba el vídeo YouTube, que siempre para ver vídeos un poquito mejor que esto, no esto para directos sí pero para ver vídeos ya grabados, mucho mejor la plataforma de YouTube. Eh, nada más. Eh, vuelvo a repetir, me estoy sorprendiendo me estoy sorprendiendo cómo está aguantando el AMD Ryzen, el Slimbo, este pequeñito, lo poco que tira OBS, no llega al 3% el CPU, emitiendo 1080 y emitiendo 6, a 100.000 kB por, por, por segundo y a 60 frames, me estoy sorprendiendo una barbaridad. Así que venga, nos vemos, gracias, chao, otra